Incluso, y nadie está analizando lo siguiente, incluso Daddy Yankee ha dicho que Cristo viene. Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero opinar, reaccionar un momento sobre lo que está pasando con Daddy Yankee, este artista urbano que se ha retirado de la música secular. Recientemente está por todas partes, están compartiendo todo lo que ha hecho público Daddy Yankee a millones, frente a millones de personas. Aquí en su cuenta de Instagram, Daddy Yankee ha llegado, fíjese esto, está destacado en su cuenta de Instagram, ha llegado a 1.700.000 personas. 1.700.000 personas han escuchado lo que ha dicho Daddy Yankee. Es tremendo esto porque, evidentemente, sabemos y tenemos que decir que Dios está en control. Damos gloria a Dios por lo que ha declarado Daddy Yankee frente a millones de personas. Ha confesado públicamente a Jesús, ha citado las escrituras, incluso, y nadie está analizando lo siguiente, incluso Daddy Yankee ha dicho que Cristo viene. Y atención con esta frase de Cristo viene, porque no cualquiera dice Cristo viene, pero Daddy Yankee lo ha dicho. Ha dicho claramente, Cristo viene. Esa frase, Cristo viene, es una frase común de aquellos cristianos, pastores, líderes y todo el mundo cristiano a nivel mundial. La frase Cristo viene es sobre el arrebatamiento de la iglesia. Así que vemos aquí a una persona que evidentemente ha hablado con conocimiento. Daddy Yankee es alguien que todos saben que, si investigan un poco, Daddy Yankee viene de una familia que conoce a Cristo, que conoce la palabra de Dios. Tiene un hermano que es cristiano. Así que vemos aquí a un Daddy Yankee que ha hablado con conocimiento y ha dicho claramente que Cristo viene. No sigan a ningún hombre, yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo en el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cristo los ama y Cristo viene. No lo olviden. Y que así mismo, Jesús, como tú me permitiste por tu misericordia recorrer el mundo, en tu misericordia, Padre, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. Amén. Gracias, Jesús. Dios los bendiga. Raymond Ayala. Gracias, Puerto Rico. Los amo. Y de esto nadie ha hablado. Incluso hay muchos que han reaccionado a esta noticia de Daddy Yankee, pero son muchos no creen en esa frase, Cristo viene. Muchos pastores, líderes de la era moderna tecnológica niegan el arrebatamiento de la iglesia. Tengan en cuenta de dónde es Daddy Yankee. Daddy Yankee es de Puerto Rico. Hay un predicador muy conocido a nivel mundial, Gigi Ávila, que siempre decía esa frase, Cristo viene, refiriéndose al arrebatamiento de la iglesia, a la doctrina bíblica del rapto de la iglesia. Así que tenemos aquí una persona, no cualquier persona. Si Daddy Yankee en el pasado, evidentemente, Daddy Yankee en el pasado, es decir, ha desviado a muchos de la santidad, vamos a decir, con su música secular, que no es cristiana, que nunca fue una música para Cristo. Entonces, pero ahora vemos que Daddy Yankee ha arreglado su cuenta para con Dios. Parece, evidentemente, lo que vemos, según lo que vemos y escuchamos, podemos decir, según este momento en que Daddy Yankee ha confesado a Jesús, que ha citado la Biblia, podemos decir que tenemos evidencia de que, según esto, Daddy Yankee ha arreglado su cuenta con Dios. Se ha arrepentido, porque si él no se ha arrepentido, nunca diría lo que dijo. Entonces, evidentemente, Daddy Yankee
se ha arrepentido de todo lo que él ha hecho en el pasado. Incluso siendo multimillonario, no ha perdido nada. Así y todo, fíjese cómo se ha arrepentido teniendo todo, ¿no? Y no teniendo nada espiritualmente, como él lo ha dicho. Entonces, alguien que teniendo todo y todo el arrastre que tenía detrás de él, de sus seguidores, ahora le ha dicho a esas millones de personas que él ahora está en Cristo, que Cristo, que Jesús vive en su vida ahora, que él de ahora en adelante va a servir a Cristo, incluso con su música, con su arte, con su profesión de músico, va a hacer todo de ahora en más para el Señor, va a evangelizar al mundo, dice. Y fíjese la evangelización que ha hecho ahora Daddy Yankee. Ha hablado de que Cristo viene a millones y millones de personas de la noche a la mañana. Así que todo ese daño que él ha hecho con su música en el pasado, ahora está arreglando su cuenta para con Dios y llamando a que ahora sus seguidores le sigan a él en su nuevo caminar como cristiano. Así que evidentemente tenemos a alguien que, y repito, nadie está hablando de esta frase de que Cristo viene. Cuando alguien dice Cristo viene, habla con conocimiento, habla de la venida de Cristo, cuando Cristo viene a llevar a su iglesia, cuando arrebata a su iglesia de este mundo, ese tiempo viene, y lo ha dicho claramente Daddy Yankee. Pocas personas tienen los millones de seguidores que tiene Daddy Yankee, y de la noche a la mañana que haga esto es tremendo, y que encima diga de esa forma que Cristo viene es evidencia, es una señal de alguien que verdaderamente está convencido de lo que está diciendo, alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. No es la regla decir que Cristo viene para afirmar, asegurar que alguien es cristiano, pero no cualquiera lo dice. Es una frase, Cristo viene, es una frase que da mucho como evidencia, que pensar como evidencia de que esa persona verdaderamente es una persona que está en Cristo, que cree en lo que dice la palabra de Dios, que se somete a la escritura, especialmente en esta doctrina de que Cristo viene. No cualquiera lo dice, y tenemos hoy en día una cantidad de influencers, los nuevos pastores virtuales, los nuevos cristianos virtuales, líderes cristianos que están por todas partes, que niegan que Cristo viene. Pero aquí vemos a alguien que ha declarado que Cristo viene a millones de personas. Y muchos se preguntarán, ¿qué quiere decir eso? Bueno, como dije antes, se refiere a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia que vemos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 17, al 18. Entonces, es una doctrina bíblica que también está en Juan 14. Daddy Yankee citó Juan 14, 6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Se revela también la venida del Señor Jesús tomándonos a nosotros a sí mismo para llevarnos a su presencia, al cielo, a los cielos, al trono de Dios. Como dice también Apocalipsis 3, capítulo 3, verso 10, que Dios nos va a guardar de la hora que viene al mundo entero, cuando venga la tribulación de 7 años que viene al mundo. Antes de que eso ocurra, Cristo viene por nosotros. A eso se refiere Daddy Yankee con esta frase de que Cristo viene. Ni siquiera los propios artistas cristianos dicen y hablan de la forma que ha hablado Daddy Yankee. Así que Daddy Yankee lo que ha demostrado ahora es, para muchos, en el sentido de que muchos tenemos muchos pastores que no creen que Cristo viene, niegan el arrebatamiento de la iglesia. Así que esto también es una demostración de cómo Dios es soberano y está en control de todo, y especialmente de este artista que ha cosechado a lo largo de su vida secular, como artista secular, ha cosechado muchísimas personas, y esas mismas personas, millones de personas, ahora han escuchado de la propia boca de Daddy Yankee que Jesús vive en él,
que él va a servir a Jesús, que él va a evangelizar a las almas y que encima ha dicho que Cristo viene, proclama que Cristo viene. Así que gloria a Dios, oramos para que esto verdaderamente dé frutos, todo esto que ha dicho Daddy Yankee. Oramos por la salvación para que verdaderamente a partir de ahora siempre escuchemos hablar a Daddy Yankee de la manera que ha hecho ahora, en afrenta a millones de personas. Comente este video, dele me gusta y comparta este video. Saludos y bendiciones.